chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. Yo soy Alba, para todas aquellas que seáis nuevas. Hoy os traigo un vídeo un poco random porque son cosas de rebajas y cosas que no son de rebajas, cosas que he ido acumulando y esas cosas. Entonces, pues hay un poco de todo. Sí, me he cortado el pelo, me he cortado mucho el pelo. Esto es mucho para mí. Otra persona dirá, pues no es tanto. Pues que lo tenía por aquí, o sea, me he cortado... Bueno, eso. Y me he hecho flequillo. Que yo, no sé, lo de los flequillos no va mucho conmigo, pero bueno. Antes de empezar a enseñaros todo lo que tengo, quería pediros que me dejéis en los comentarios preguntas que me queráis hacer. Ya hace como la semana pasada dejé una cajita de preguntas en Instagram, pero bueno, son como 11 preguntas. Quería hacer un vídeo un poquito más completo sobre preguntas que me queráis hacer, cosas que queréis conocer de mí, porque bueno, ya somos un poquito más grande la comunidad, entonces pues me apetece hacer ese vídeo y pues si es como esta ayuda, pues muchísimo mejor. Y nada, si podéis dejarme cualquier pregunta, pues yo estaré encantada de responderoslo. Nada más, vamos a empezar. La verdad que estas rebajas no me hace falta nada, tengo absolutamente de todo. Entonces estoy esperando los ultimísimos chollos o chollos que voy encontrando, porque me encanta encontrar chollos, yo creo que a todo el mundo. Pero lo que sí, sí me hacía falta es ropa de deporte. Justo me compro ropa de deporte y nos cierran el gimnasio, bueno, en fin, caso aparte. Pero como soy una persona que me gusta mucho invertir en cosas de calidad en el tema de deporte, o sea... No me pidáis opiniones de Oisho, de Decathlon, porque va a ser mala. Y lo he probado. Siempre viene bien escuchar opiniones de otras personas. Ya sabéis que yo soy muy fiel a Nike, que casi toda mi ropa de deporte es de Nike, menos una camiseta que me salió malísima, eso no transpira nada, y ahí, Nike, por lo general suele salir muy bien. Estuve mirando mallas y yo mi problema es que cada vez que compro en ASOS o en Zalando mallas, no, tengo que tocarlas, tengo que yo... ¿Sabes? Porque si no, no, como que no. Esta es la primera vez que yo me compro ropa de Under Armour. Es verdad que ya me había probado mallas de Under Armour y decía, joder, es que sientan. Pero o sea, las mallas de Under Armour no son del todo mates mates, ¿sabes? Como por ejemplo Nike, que son muy mates. Tienen como un ligero brillo, pero es que quedan tan bien. O sea, hacen un cuerpazo. Estas son tres cuartos, porque a mí las mallas largas me agobian, no sé por qué. Mejor para mi bolsillo porque suelen ser más baratas. Luego tienen pues como una línea aquí, la verdad, en el culete. La goma esta ajusta, o sea, no tienes barriga, haces así y se te fue. Y luego tiene pues el detallito de Under Armour aquí, que es reflectante. Y la verdad que son unas mallas basiquísimas, pero sientan y son súper cómodas. Ya las he estrenado y eso, yo me cogí una XS y me costaron 35,99, con lo cual están súper bien. Os dejaré los enlaces de todo en la cajita de descripción y si no encuentro el enlace os dejo la referencia. Y luego, como soy una maniática y un poco pues así, pues digo, pues tengo que cogerme algo de Under Armour para arriba porque, joder, pues me gusta ir a conjunto. Y encontré este sujetador en el Corte Inglés, la verdad que es... precioso, o sea, es que me encanta este sujetador. Por detrás, lo más bonito es la espalda, la verdad. Y bueno, pues nada, es en como en color agua y me encanta. Es súper, súper cómodo, muchísimo más cómodos que los sujetadores de Nike. Tengo que deciros que es una sujetación muy baja para gente que no tenga estrecho como yo. Entonces eso, trae almohaditas, que yo lo prefiero, la verdad, porque no quiero que se me marque nada. Y es... eso, súper cómodo. También es un XS, que yo los sujetadores de Nike uso la S porque talla súper pequeño y yo no sé, alguien que no exista en su pecho, porque entonces no lo entiendo. Pero este con una XS es perfecto y este me costó 20 euros, también de rebajas. Costaba 30 y me costó 20, o sea, la rebaja no es la hostia, pero es que en ropa de deporte la verdad que no suelen bajar mucho los precios, la verdad. Bueno, y ya por último, de ropa de deporte no podía faltar... La verdad,
Pues es una camiseta de Nike que tiene el detallito ese de ahí y la espalda reflectante. Yo lo cogí, o sea, necesitaba algo de manga larga porque a veces en el gimnasio hace muchísimo frío. Y entonces, pues hasta que entro en calor o si voy a hacer tren superior suelo pasar bastante frío porque no suelo entrar en calor. Y esta es una S porque creo que no hacen XS y a mí me costó... Esta no es de esta es de temporada. Bueno, me costó 50 euros, pero ahora en Forum, que la compré en Forum, está por 37 con algo, así que como todavía no la he estrenado, creo que la descambiaré y la volveré a comprar con el descuento, porque si me ahorro 13 euros, pues mejor. Pero queda ahí. Es que yo no le puedo poner problemas, no le puedo poner pegas a Nike porque todo lo que hace sienta muy bien. Y no puedo deciros si es transpirable o cómo me ha ido porque todavía no la he estrenado, pero seguro que muy bien, tiene una calidad brutal, 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 brutal. Pasando a Zara, también necesitaba pues sudaderas porque la verdad es que voy un poquito desnudilla al gimnasio y me cogí esta, que la veréis mejor en el clip porque es muy negra, que el detallito lo tiene en los laterales con las gomas, tú lo frunces y es como que marca la silueta y queda súper bonita. Yo me cogí una S, es de pelito por dentro, o sea, esto es calentísimo, que esta ya la puse, y me costó 7,95 porque el martes por la noche bajaron los precios y yo el miércoles me pasé por tienda, así que me salió súper bien de precio y eso, esta me encanta. Las que me sigáis por Instagram pues ya habréis visto esto porque lo saqué el día que lo compré, porque compré muy pocas cosas. Y también os dije que estas rebajas los básicos los quería invertir en un poquito más de calidad para que me duraran más tiempo. Porque al final pues eso, siempre acabo comprando mierda y tal. Me cogí este jersey, que el verde es mi color favorito pero nunca encuentro un verde muy ponible. Este es un verde pastel. No tiene absolutamente nada el jersey, o sea, es un basiquísimo, pero es 100% lana. Es de la edición que sacaron, que a veces sacan pues esos jerseys un poco mejores, y es 100% lana. Yo miré todas las etiquetas cuando fui, encontré el jersey y miraba todo lo que llevaba. Y costaba 39,95 y me lo llevé por 29,99, que tampoco es un gran descuento, pero es que solo quedaba este. Y mi Zara, el Zara de mi ciudad, o sea, es que no hay nada. O sea, la gente de aquí se lo lleva todo. Y claro, luego una no encuentra nada. También de Zara, porque yo el primer día de rebajas sí que hice un pedido con una cazadora para mi madre y es un pantalón, os voy a dejar una foto por aquí, pero es que no me ha llegado. No ha llegado, entonces cuando me llegue pues os lo enseñaré con alguna cosa más que compre a finales de rebajas. Y me encontré, porque bajaron los vestidos, y yo dije, uff, 10 euros. Y me cogí este, que tengo que arreglarlo. Tiene pues las hebillas estas aquí y luego es de tablas y probablemente le corte la tabla. Sé que muchos me habéis dicho que la tabla no se puede cortar, que es una movida, que tal y que cual, pero es que la chica que trabaja para hacer arreglos y tal, es que esa señora hace unas cosas que son espectaculares. Ya me arreglo unos pantalones de polipiel, así que esto me imagino que también, porque no quiero hacerle un agujero porque si no queda como muy arriba y queda más bonito si cae el vestido. Entonces cuando lo arregle os lo enseñaré, pero ya os digo que costaba 30 euros y me lo he llevado por 9,99, que estaba antes a 15, así que, y es una XS. Os dejaré la referencia porque no creo que esté el enlace en la web, porque la web, o sea, está arrasada, así que os dejaré la referencia. Las cosas de Stradivarius, la verdad que solamente son complementos, la verdad, porque no encontré ninguna cosa que realmente me apeteciera comprar por ahora. Así que, bueno, si me seguís ya sabéis que estuve trabajando en Stradivarius estas navidades y fue muy guay porque el ambiente es genial y Seila, si me estás viendo, pues eso. Y me cogí este pack de pendientes que son estos así como de, no sé cómo explicar, como de espiguitas o algo así. No sé, me costó 3,99, valían 8 euros, o sea, a mitad de precio, estaban súper bien. Y luego estos que yo en realidad los cogí por estos pendientes, que son lo más. Y los otros son estos que llevo.
Soy muy fan de los pendientes y de los collares, pero más de los pendientes. Así que me cogí este pack que estaba muy bien de precio. Y luego también me cogí esto que tenía muchísimas ganas, que es una boina, que esta no la rebajaron en rebajas. Pero bueno, la verdad que los precios en Estradi están súper bien y me costó 7,95 ya siendo de temporada, que es que esto en Zara te clavan 20 euros y se quedan tan anchos. También hice una visitilla a Massimo Dutti, que estoy esperando a finales de rebaja porque hay unas cosas que es que están demasiado bien de precio. Me cogí este jersey también de lana, creo que este tiene un 80% de lana y no sé qué más, pero el género muy bueno. Me cogí una XS y costaba 50 y me lo llevé por 40. Y bueno, no es una gran rebaja, pero es que es precioso, súper calentito. Y bueno, pues sé que este tipo de material me va a durar mucho. Entonces, como os dije, estoy invirtiendo en cosas de mejor calidad. Esto no os lo vais a creer, pero H&M últimamente tiene cosas maravillosas. El punto de H&M es lo mejor que tiene. Y me cogí este chaleco extra mega largo, con las aperturas en los laterales. Este no está de rebajas, ya me lo cogí antes de que empezaran y lo he puesto también mogollón. Es una XS y recuerdo que me costó 24,95. Es que está súper bien el punto, es calentito, lo puedes utilizar de vestido, lo puedes utilizar como chaleco normal con unos vaqueros y me encanta, así que me está sorprendiendo mucho la calidad de H&M. Para terminar, para mí, la joyísima de todo, son estos botines, que ya los saqué en el vídeo de... bueno, en el anterior que subí, ¿vale? Que me preguntasteis muchas por ellos. Tienen la punta así muy alargada y cuadrada al final, que es como que hace que el pie sea como más largo. Son tobilleros, pero tapan el tobillo. Y el tacón es... parece súper fino, ¿sabes? Pero luego es bastante ancho. Cuando yo me puse esto, dije, verás tú, esto no hay quien lo ponga, porque parece que no, pero son creo que 8 o 9 centímetros. Es que son súper cómodos y cuestan 30 euros. ¡30 euros! Que se los... o sea, cuando me los estaba probando, estaba hablando con la dependienta y le digo, no sé qué hacer, si llevamos estos botines o las botas, tal, no sé qué. Y me dijo, no sé, ¿cuánto cuestan los botines? Y le dije, pues es que te cuestan 30 euros. Me dice, ¿en serio? Y le digo, sí. Yo hablando con la dependienta me dice, pues son buenísimos, no los había visto puestos. Y yo, ya, y aquí están. Yo lo que hago, a pesar de ser muy cómodos, lo que hago es meterles una plantilla de gel que compré en Mercadona, que lo meto en muchos zapatos, y entonces ya son el doble de cómodos y la verdad que aguanto con ellos súper bien. Así que si os animáis a probar tacones y tal, os animo a que os paséis por la web de... por la tienda de Mango y os los probéis. Estos son un 36 porque al ser muy estrechito de aquí, pues la verdad es que no se me salen y con la plantilla me van perfecto. Al final os voy a enseñar una cosa que no pensaba enseñar, la verdad, pero bueno, igual alguna os sirve o lo que sea, nunca se sabe. Yo no soy de hacer vídeos de lo que me regalaron en Navidad o mis regalos de no sé qué o esas cosas. Yo... la verdad es que yo no recibo muchos regalos, pero los que recibo son más que suficientes. Pero hice un vídeo de regalos para Navidad que dije que el que me regalara esto tendría un hueco en mi corazón y mi madre no podía hacer menos que comprarme esto. Esto, señoras, es la solución a vuestros problemas si os dejáis la cadera cada vez que vais a utilizar una barra en el gimnasio. Porque... estos rulos están siempre reventados y los toca miles de personas. Entonces tú aquí metes la barra y puedes hacer hip thrust o puedes hacer sentadillas y no ocupa mucho, la verdad. A ver, parece muy grande, pero esto en la bolsa te entra o lo puedes dejar en la taquilla o lo que sea. Y es súper buena calidad. Si queréis, me dejáis en comentarios si queréis el enlace. Sé que es de Amazon y es que, o sea, flipáis. O sea, yo he metido 30 kilos... y no he notado nada en la cadera. Así que maravilloso. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Si me podéis dejar en comentarios todas las cosas que os he mencionado, pues muchísimo mejor. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.
Thank you.